Entonces, son verdaderamente monjes si viven del trabajo de sus manos, como nuestros padres y los apóstoles. El taller donde debemos practicar con diligencia todas estas cosas es el recinto del monasterio y la estabilidad en la comunidad.
Escucha, hijo, los preceptos de un maestro e inclina el oído de tu corazón. Acoge con gusto la exhortación de un padre bondadoso y ponla en práctica, a fin de que, por el trabajo de la obediencia, retornes a aquel de quien te habías apartado por la desidia de la desobediencia. A ti, pues, se dirige ahora mi palabra, quienquiera que seas, que renunciando a satisfacer tus propios deseos para militar para el Señor, Cristo, el verdadero Rey, tomas las potentísimas y espléndidas armas de la obediencia.
Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en cuenta que es para el Señor y no para los hombres. Sepan que el Señor los recompensará haciéndolos sus herederos. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Fortalecidos por la gracia del Espíritu Santo e iluminados por la verdad de Cristo, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
Viene un camión grande ahora de fertilizante.
levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que resbale tu bien, tu guardián no duerme. No, no duerme ni dormida, el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora de la leche. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando le escriba, decirle que tenés intenciones de ingresar. Entonces te... Y ahí depende de los casos, ¿viste? Puede ser, te tienen que conocer primero. Es como si fuera voluntario. Entonces, el que puede dar y el que no puede no dar. Thank you.
los ojos de los discípulos se abrieron y reconocieron a Jesús, al partir el pan. Bendícenos, Padre Santo, al compartir esta comida pascual y manténnos siempre en aquella vida nueva que Cristo con su resurrección nos ha conseguido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, una biografía. La persona de Jesús, continuación. Aparte de Getsemaní, la tradición más inmediata a Jesús intentó expresar sus sentimientos en varias ocasiones. En este sentido, Marcos subraya el sentimiento de incomodidad y de tristeza que llena a Jesús cuando ve el corazón endurecido de los que no quieren entenderlo ni aceptarlo. El Evangelio según Juan subraya en otras dos ocasiones contrapuestas y extremas la conmoción interior de Jesús. El evangelista ha marcado un contraste al que no le falta verosimilitud entre dos amistades, la amistad fiel de Lázaro y sus hermanas y la amistad traicionada por Judas, uno de los doce. Señor, haz que tu pueblo viva siempre en la alegría al ver renovada la juventud de su espíritu y que el gozo de haber recobrado la dignidad de la adopción divina le dé la firme esperanza de resucitar un día a la verdadera felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor.
Bueno, la ociosidad es enemiga del alma. Por eso los hermanos deben ocuparse en ciertos tiempos en el trabajo manual y a ciertas horas en la lectura espiritual. Recíbanse a todos los huéspedes que llegan como a Cristo, pues Él mismo ha de decir: huésped fui y me recibieron. Me cuestionaba siempre, es decir, ¿cuál es la sustancia de la fe? Si es una cosa que no tiene contenido, que se le puede dar cualquier contenido, que la fe es independiente del objeto al que va dirigida, o si realmente hay un objeto que es el que genera la fe. Si la fe sale de nosotros hacia algo, al misterio, por ejemplo, o hacia el reino, como hablabas ayer, o si es el reino el que nos da la fe. Entonces, ahí se nota mucho mejor a dónde va lo de la fe. Claro, es muy bien. Bendito eres entre todos.
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos procuró el premio de la vida eterna, danos a los que con veneración recordamos estos misterios del Santísimo Rosario de la Virgen María, que imitemos las virtudes que contienen y logremos los premios que prometen, por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. De este modo, no apartándonos nunca de su magisterio y perseverando en su doctrina en el monasterio hasta la muerte, participemos de los sufrimientos de Cristo por la paciencia, a fin de merecer también acompañarlo en su reino. Constantemente en nosotros el fruto de tu redención.
Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. La oración debe ser breve y pura, a no ser que se prolongue por un afecto inspirado por la gracia divina.
La oración continua, el trabajo humilde,
la pobreza voluntaria, la castidad en el celibato y la obediencia no son técnicas humanas, ni se aprenden de los hombres. Sin embargo, la enseñanza del abad, la sabiduría y la experiencia de los ancianos, el constante apoyo y ejemplo de la comunidad, servirán de gran estímulo a los hermanos, sobre todo cuando sufran las diversas pruebas y vicisitudes del camino espiritual. Con la luz de tu presencia.
y nada absolutamente antepongan a Cristo, el cual nos lleve a todos juntos a la vida eterna. En la tribulación, lo defenderé.
Bendigamos al Señor.